hemos manifestado durante todo este tiempo cuáles eran los objetivos del año. Y vamos a tratar con toda la inteligencia posible, con la serenidad que la hora lo exige, con la paciencia que los hombres públicos tenemos que tener, pero fundamentalmente con el sentido común, que este año, que se presenta tan complejo, y deseando que la economía nacional se recupere y poder volver a tener crecimiento en el país, porque el crecimiento significa trabajo, empleo, consumo, y suban una vez más los impuestos nacionales, que este año podamos tener todas las herramientas necesarias para llevarlo adelante. Volver a repetir un déficit de 3.200 millones de pesos como el año pasado, sí significaría ya un camino sin retorno para las arcas de la provincia. Y en esto, todos tenemos que analizar la macroeconomía, no hay otra posibilidad. A uno le gustaría que sea distinta, le gustaría de alguna u otra manera no hacer las cosas que hay que hacer o no plantear las cosas como estamos planteando. Si el 60% de los ingresos de la provincia son de jurisdicción federal, o sea, nacional, está claro que para nosotros este es un limitante importante. Por lo tanto, las finanzas del Estado provincial tienen que estar orientadas esencialmente a qué es lo que va a pasar con los ingresos nacionales. El presupuesto de la Nación, aprobado por el Congreso Nacional, fija, estima para el año 2017 un 18% de inflación. Se supone que si tenemos un 18% de inflación en el país, los ingresos de coparticipación federal se van a incrementar en alrededor del 18% o 20%. Suponiendo que lo del presupuesto nacional no sea tan exacto y que la inflación crezca unos puntos más, no hay ningún analista que no hable de que la inflación va a superar el 23% en este año. Con lo cual, está claro que los ingresos de la provincia, lo sumo, crecerán alrededor de un 20, 22, 23%. Si este es el crecimiento de recursos estimado y la decisión es no seguir profundizando el déficit y es no seguir endeudando a la provincia, lo que está claro es que tenemos que gastar el incremento o incrementar nuestros gastos no más allá del 17, el 18% que vamos a percibir. Y esta es la discusión que le hemos planteado a los dirigentes gremiales y que obviamente estamos en el inicio de la paritaria y que no aspiramos que nos aplaudan ni que nos entiendan, sino que aspiramos que utilicemos el mismo criterio y la misma coherencia que se han utilizado en las discusiones anteriores. Desde el año 2012, en que gobernamos esta provincia, nunca, nunca, en ningún año, los incrementos salariales de los empleados públicos de la provincia de Río Negro estuvieron por debajo del índice de inflación. Si fue válido una discusión salarial del 37%, 38, 39, porque la inflación es del 39, también es válido que con una inflación del 18 o del 20%, las discusiones salariales sean del 18 o del 20%. Porque si tuviéramos, y ojalá si suceda como los países más avanzados del mundo, que una inflación anual del 2%, bueno, tendremos que acostumbrarnos a discutir salarios en alrededor del 2%, porque así funciona la economía, así funciona la generación de recursos.